Miren qué hermosos caminos. Qué hermoso. Gente, para los que preguntan cómo es el camino de Montero hacia Yavaca, es un desnivel de más o menos más de 1700 metros de altitud. O sea, caminamos desde Montero, desde los 1100 metros hasta los 2700 en el que está Yavaca. Así que así es más o menos, miren. Este es el camino, digamos, de herradura, el camino antiguo, camino grande, camino viejo. Bueno, a veces los peregrinos también defecan por aquí, por el camino, miren. Una cosa que no deberían hacer. Bueno, al menos meter... ¡Vamos ya! ¿Pero a dónde? Gente, así queda Montero. Después del paso de los peregrinos. Hacia Yavaca. Caminando a Yavaca desde Montero. Este es el camino, digamos, de herradura, el camino antiguo, camino grande, camino viejo, camino por donde andaron españoles, incas, guayacundos. Este camino es muy antiguo. Miren estos caminos son centenarios porque no se sabe la fecha de origen. Siempre han estado por aquí. Así que es un camino que es imperdible y se mantiene pese a lluvias. Miren, qué bonito. Qué bonitos parajes. Este es típico del camino inca, de Cápac Ñam. Así que este camino desde Montero, distrito de Montero, nos va a llevar hasta Yavaca. A Yavaca, la ciudad donde está el señor cautivo. Nos espera un tramo más o menos de Serapes. 8 horas de subida. Porque estamos caminando desde Montero, desde los 1100 hasta los 2700 que está Yavaca. Ahí va Jersey, Carolina. Hola, wea. Comiendo sandías con la señora Eusebia. Señora Eusebia, salude. Vamos ya. Vamos hasta Yavaca, Dios quiera. Por ese camino. Por este naranjo chonta. ¿Qué? Seguimos. Está la carretera. Montero está abajo. Y aquí están descansando los peregrinos en una chocita. Y vamos a seguir. Vamos ya. Zona de naranjo chonta. Cada vez más arriba. Bueno, a veces los peregrinos también defecan por aquí, por el camino, miren. Una cosa que no deberían hacer. Bueno, al menos meterse más al campo y orinar, ¿no? Este es el camino. Y bueno, dejan ahí sus heces y papeles. Entonces debería controlarse mejor eso. Ya de parte de los propios peregrinos. No defecar por el camino. Miren qué hermosos caminos. Qué hermoso. Qué hermosura. Allá está Montero abajo. Nosotros vamos a llegar a una zona que se llama Naranjo Chonta. Y luego seguimos al Anche. Miren lo que encontramos por el camino. Zapatos, zapatillas. La gente orina por acá. Lamentablemente, miren. Esto debería cambiar. Esto ya es parte. Miren cómo está sucia la cancha. Esto debería cambiar por parte de los peregrinos. Sobre todo en la gestión de sus residuos, ¿no? Bueno, mírenme. Bueno, ahorita hemos llegado a Naranjo Chonta. A los peregrinos. Nosotros tenemos que seguir por ahí y seguir cortando para arriba. ¡Vamos ya! ¿Pero a dónde?